Pesa. 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 Vale. ¡Oh! Tessa tenía un puño Tesla. Bien. ¿Dónde está? ¿O no era un...? ¿Qué me ha dado? ¿Puño...? ¿Ah? ¿Puño de Tessa? ¿No engaña? ¿No engaña? Bueno, procedo a caminar un rato, nos vemos. Ok. A mí antes casi me toca hacerlo, porque hoy me he quedado frito y he terminado de hacer todo lo que tenía que hacer muy tarde. Me he puesto muy nervioso, pensando que no me iba a dar tiempo. Mira, Tessa, las órdenes vienen directamente del Capitán West. Aquí manda Clint. Hazte a la idea. Como no cierres esa bocaza, no dudará en dar ejemplo contigo para demostrar quién manda. ¿Por qué crees que te eligió para ocuparte de esos mutascorpios del Super Dupermar? Esa mierda igual te funcionaba cuando te juntabas con saqueadores, pero los artilleros respetamos la cadena de mando. Además, sin él no habríamos podido llevarnos a Quincy, ni tampoco tendrías esa servo armadura tan chula, así que déjalo ya. Baker, cambio y corto. El pavo se llama Déjame escribir, maldita sea. Sí. Es el usuario. Dice Manu que cada vez se encuentra más gente en Baron. ¿Sí? Que se llama Juega con Barden esta y pone el nombre al cuidado como todo. Esto hace mucha gracia. Está bien. Yo también lo haría. Sí, que se encuentra con Barden. Che. Yo también lo haría. O sea, si bombardeo en Valencia, las casas estarán más baratas. Piénsalo así. O sea, el alquiler no saldría mejor. Pero viviríamos muy mal. ¿Cómo que muy mal? O sea, si está todo bombardeado, como planean vivir. No me pongas esa cara. Pues como lo Carol y su marido. No, no estaba tan mal. Yo prefiero tener unas ventanas que estén cerradas. Pues robamos algunas. Entonces, ¿para qué coño empiezas a alquilar una casa? ¿Y la vas a robar? ¿Para que no me echen? ¿Qué más tengas si la vas a robar? Estás un bombardeado. Joder, sentido común, joder. No lo sé. Alguno habrá. ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Qué suena? ¡Hostia! Vale. ¿Qué suena? Ahora lo entiendo todo. Bueno, Carnaval, carnaval. Carnaval. Nino, nino, nino. Nino, nino, nino. Nino, nino. Me está atacando más gente de la que puedo contar. De hecho, y el 95% de la gente no sé ni siquiera dónde está. Vas a recibir. ¿Vale? Que estoy matando a esta gente, pero... Si está la esta en los Minutemen, son panas, pues. Se vende. ¿Ves? Míralo.
Ah. Ah, vale. Es verdad. ¿Renta era el player? Ok. Casi. Sí, sí. A la venta. Sí, sí. Bueno, a mí no se me quiere por el inglés exactamente, ¿vale? Me alegro. Curioso. Cuanto menos. Sí. Me apoyas. Pues lo pasen y lo miras. La verdad que sí. Oh no, tengo el inventario petado. Otra. No, che, yo no hago nada. Triste no estaba. No, no tienen nada de valor, lo cual era verdad. Por eso solamente le robó una revista. No tenía, es lo único que tenía. Es literalmente lo único que tenía, una revista. Literal, porque tenían un botiquín vacío. Estaba a punto de darle unos estimulantes ya por pena. Pero al menos. Al menos cúrate. Porque dejarle un Radaway a lo mejor sería como una falta de respeto, ¿no? Un poco. Yo siempre lo he pensado, digo, si un necrófago se chuta un Radaway, ¿qué pasa? A ver, literalmente están vivos por eso. Por eso. O sea, es que siempre lo he pensado, ¿eh? De decir... Le sueltas ahí un Radaway en pena. ¿Qué pasa? Lo peor es que lo iba a hacer yo luego a la hora de cenar. Ya, ya. Yo agradecido, ¿sabes, eh? Que desde que hablamos me siento fenomenal. Míranos a los dos, aquí en Sanctuary, preparados para el futuro. Oye, ahora que has vuelto a Sanctuary, ¿te interesa un trabajo? No me contaron mucho, Voltec. Solo asegurarme de que todos reinaran. ¡Mira el señor Cerveza! Se supone que iba a ganar un juego de cuchillos. Va a pedir una cerveza. ¿Sabes que es un buen día? Hola, compañero. Uno que acaba sin el estómago vacío. Dame, da. ¿Adiós? ¿Quieres remojar el gaznate? ¿O te apetece divertirte? Cuéntame un chiste. Cuéntame un chiste. Le dice un electrón a otro que te gustan más, los protones o los fotones. Los protones me atraen, pero los fotones me excitan. Es Alexa, tío. ¿Te apetece una birra o quieres que te es cuente puta Alexa un chiste? Solo que sin humor blanco. Cuéntame un chiste. Do, mi bemol y sol entran a un bar. El barman les dice, lo siento, pero no servimos a menores. Ja, ja, ja. Mi bemol se fue tras una copa y do
y Sol llegaron a la quinta. ¿Te quieres reír o has venido a tomar algo fresquito? Otro. Cuéntame un chiste. No sé si le han dicho lo que es en realidad un terapeuta. Uy, 1024 gigapeutas. ¿Quieres una cerveza? Se ha quedado sin chistes. Cuéntame un chiste. Pues ya no me sé más chistes. Son mentiras. ¿Quieres una cerveza? Mañana. Dame una cerveza. Tomaré una cerveza. Fría y refrescante. La Mao. Combustible para lanzallamas. Que tiene 66 cervezas. ¿Pero cuánto tiempo ya sin pedir cerveza? Pues desde que lo traje para acá. Pero yo no sabía que eso iba. Yo pensaba que iba a guardar 5. No, si te dice que va haciendo todos los días. Pues entonces hace 66 días. ¿Qué tienes hoy para comerciar? No, creo que hay 3 al día. Ah. La mitad. 22. Inflige el doble de daño al objetivo si se reduce. Me pasa. Porque la otra zona no puede dar la vueltecita, ¿sabes? Así no puedes hacer la puta vuelta. No. No existe la puta vuelta, de hecho. Timar a mis propios comerciales es un arte. ¿Comerciales? Sí. Comerciantes. ¿Los comerciales? Sí. Es donde lo ves y de repente me hacen anuncios. No tienes ni idea de lo difícil que ha sido salir adelante durante 2 siglos. De careto. Aspecto humano es raro. Vale. No hay nada más satisfactorio que una arma humeante y un puñado de monedas. Al final, esta es la mejor servo. No muchos supermutantes. Venga. Me da envidia. Strong hambre. Comer al. Fist era líder débil. Strong contento sin él. Pero porque eso es un. O sea, el gua es un sonido mío. Strong quiere más. Eso soy yo. ¡Ya, güey! No hace un buen día para pasear. Muchos humanos. Vale. Pero si es que lo peor de todo es que el mensaje ya lo tenía escrito. Estaba ya escrito, solo que no lo envié. O no se envió. No lo sé. Muy posiblemente no lo envié. Han puesto un juego nuevo. Para comer al este. Sí. Ahora sí o sí consigue mucho más pebbles. ¿Cómo? Porque es una culeta. ¿Cómo? Le vas a dar de comer, ¿vale? Es igual, le das al botón de darle comer. Si yo le di de comer. Sí.
Cuando lo hice rápido, también te digo, dice papo. No, no, este, jala la ruleta. Pues no sé. A lo mejor fue más tarde. Si le hice esta mañana, fue un poco más tarde. Posible. Ahora hay una ruleta, ¿vale? ¿Sí? Que es el peor que te puede tocar. Es una ruleta para que más tarde te puede tocar. Vale. Y lo peor que te puede salir son 3 dedos. Creo que los últimos quedan 4 dedos. Ok. No creo que pueda abrirla. El dato ético son 12 dedos. Y tienes el primer intento y 3 intentos más de ruleta. Tenemos los 4 intentos porque ya no tenemos que ver a mucho porque tenemos 3 intentos. No mola mucho eso. Tienes que ver que salen los más quieres y ahí. No, perfecto. Pues. Chachi. ¡Prepárate! ¡Al enemigo! Es lo que estaba pensando yo, digo, pues si ya de por sí ganábamos bastantes. Está feo eso. Perdón. Disculpe. Perdí. Repito. Vamos a donde parece una peli de miedo, que al final no hemos ido. Está puto lleno. ¡Uy! Hola. Au. Hola. Au. Hola. Y pues eso. Voy a seguir hablando y no pasa nada. Tengo unas ganas de que lance. ¿Me lo robaron? Big Mac. Nada, gente. Matamos a Big Mac. Todavía me pone entonces me quedé con ganas de probar la de café. Vale. Porque si mi presupuesto sí que está la hamburguesita. Tarjetote. ¿Disparando a alguien? ¿Ah? ¡Ah! ¡Adiós! ¡No! Perdón, me puse nervioso. En una de estas me van a lanzar una nuke justo en... y voy a estar bajando. ¿Y para qué sirve la tarjeta? No sé, pero yo me quedo con este brazo. No sé, pero termina la misión. Sí. Bueno, pues no me quedo ese brazo. Ya que piensas que lo más en el apoyo. Y no se la tomas. Ah, era aquí la peña esa de del Warwick que me dijo eso. Claro. Perfecto.